entendiendo que la situación cambió y que tenemos que juntos ver cómo acompañamos con los recursos disponibles que tenemos para poder cumplir de la mejor manera, haciendo nuestro mejor esfuerzo, a los trabajadores de la provincia. Por eso quiero primero anunciar que hemos decidido adelantar el pago del medio aguinaldo. Desde CETERA queremos decir que para nosotros la represión es un límite y que no vamos a permitir que ningún maestro ni trabajador de la Argentina sea reprimido. Por eso hemos resuelto un paro nacional con movilización para el día 3 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo va, Lourdes? ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenido, querido canciller. Buenas noches, Paulino. Chicos, ¿cómo andan? Bueno, me parece que el gobierno intenta retomar la iniciativa política. Hay que ver hasta dónde la oposición lo deja y la realidad se lo permite, ¿no? Sí. Me da la impresión que hoy el gobierno tuvo todo para intentar centrarse. Macri, en cambio, hace un ratito haciendo anuncios para las pymes, que en un ratito vamos a desglosar. Vidal anticipando el pago del medio aguinaldo, cosa que confirmamos aquí nosotros hace una semana. Es un anticipo de días, porque en realidad se va a cobrar mañana y pasado. Se debió haber cobrado la semana próxima. Pero aumentando sí las asignaciones familiares para, de algún modo, equipararlas con la nación. Y las jubilaciones mínimas, poco más del 21%, según lo que leí. E incluso incorporando a más hijos de asalariados con salarios más altos. Creo que más de 8.000 empleados públicos van a ingresar. Estaban eximidos hasta aquí, o sea, no cobraban la asignación por sus hijos, con salarios hasta 94.000 pesos en la administración pública, insisto, de la provincia de Buenos Aires, con lo cual va a haber más de 180.000 beneficiarios. Todo esto entendiendo que se viene una recesión, que la situación va a ser peor mañana que hoy. Lo dijo Dante Sica explícitamente, el flamante ministro de la Producción, lo acaba de contar Marcos Peña en su informe ante el Senado, donde intercambió opiniones con varios de los senadores, sin Cristina Fernández de Kirchner, una vez más. Sin Kirchner nuevamente. Pero sí con senadores que hablaron con el propio jefe de gabinete de ministros, que reconoce que este año la economía va a crecer, pero en todo caso va a crecer menos de lo que tenían pensado, aunque algunos incluso hasta dudan de estos guarismos, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el aquí y ahora de la economía, que es un impacto muy fuerte de la volatilidad internacional con su correlato doméstico a propósito de esta recesión que va a tener impacto en los balances empresarios y esta idea generalizada de que las expectativas se revirtieron y por primera vez en la gestión Macri la gente entiende que va a estar peor mañana que lo que estuvo ayer, cosa que no venía ocurriendo y que le dio caldo de cultivo a la idea de que con expectativas y ese descalce entre presente y futuro eventual el gobierno pudiera capitalizar electoralmente hasta octubre del año pasado. Bueno, pero más allá de eso, también se rearma el grupo Esmeralda Ampliado, cancelar en la provincia de Buenos Aires, otro de los obstáculos de Vidal más allá de la realidad, digamos. Sí, van tomándose de pequeñas cosas que suceden en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la rebaja en el presupuesto que anunciaron para el Hospital El Cruce, ese hospital emblemático que se inauguró sin nada en Florencio Varela y que ahora lo están llenando de apuro, pero bueno, hay un recorte, los intendentes se juntaron los otros días en Loma de Zamora y se juntaron menos los kirchneristas, todos los demás. La foto previa al grupo Esmeralda estuvo ahí y después trascendió de que Martín Insaurralde iba a ser candidato a gobernador. Se rompió todo de nuevo. O sea, hasta Insaurralde lanzado a la gobernación, había acuerdos preexistentes, claro, para trabajar juntos. Y después todos vieron que Insaurralde los está usando. A ver, si vos vas a Loma de Zamora, te sacás una foto, van los que participaban del Frente Renovador, van los que participaban del peronismo, no van los kirchneristas. 2 más 2 más 2 terminaba dando 6. Bueno, esta suma cuando trasciende y lo ponen que da 6, algunos empiezan a asustarse. El kirchnerismo, como lo dijo Kicillof,
como lo dice Teresa García en la provincia de Buenos Aires, la presidenta del bloque de senadores, como lo dicen todos, no va a acompañar un proyecto que participen personas que tienen algún tipo de vínculo con el gobierno nacional. O provincial, o como provincial. Es el caso de Insaurralde. Con lo cual, hoy se quedó más explícito la idea que vos dejaste traslucir aquí hace 10 días, fantástico el anticipo, cuando dijiste Vidal va a intentar con la oposición construir a través de la llegada del SAMI en los distritos adversarios, la idea de tejer un acuerdo político para bloquear lo que los gobernadores parecen querer imponerle al presidente, que Schiaretti explicitó y que los propios intendentes, más allá de Vidal, también resisten, porque entienden que esto va a afectar sus arcas públicas, que es el traspaso de AISA, Edesur y Edenor a la órbita de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Concesiones que hoy son nacionales y que los gobernadores quieren que pasen a la órbita de la ciudad y la provincia para desentender fondos públicos de esa gestión en las concesiones tanto de luz como, insisto, de agua potable. En fin, da la impresión que esa batalla por ahora Vidal podría eventualmente tener aliados y encontrar la resistencia necesaria para obstaculizar. Por lo menos lo que sostienen de los intendentes peronistas y también los de Cambiemos, propiamente dicho, es que ya puso el tema en el debate con la coparticipación. Ganó ese debate, reintegró fondos a la provincia. A la provincia, recordemos que le faltan 18% de coparticipación que todavía tendría que ganar con respecto a la coparticipación histórica de la provincia de Buenos Aires, que es del 38%. Con todas las reasignaciones que se dieron en los últimos tiempos, llega al 30%. O sea, fondo de conurbano actualizado. No solamente fondo de conurbano actualizado, lo que produce la provincia de Buenos Aires en materia de renta para todo el país es del 38%. Históricamente, hoy recibe, con todas las readecuaciones y después de terminado el 2019, el 30. Por eso digo, recibía el 22. Recuerden que fue una concesión de los gobernadores en su momento frente al Poder Central, que mucho absorbió y mucho cooptó, y la provincia perdió en la discusión con el resto de las jurisdicciones, entendiendo que la provincia, provincia rica, debía aportar para que se desenvuelvan y se desarrollen las provincias más pobres. Por eso la Ciudad de Buenos Aires recibe el 1% de coparticipación. Por eso cuando le ponen, tiene el 8% de la población. Le ponen el debate sobre AISA, por ejemplo, dicen no, si querés, sinceremos todo. Correcto. Si querés sincerar todo, ahí sí me hago cargo de AISA. Con lo cual es una discusión, como verás, Paola mira atentamente, pobre, y la saludé, buenas noches. Buenas noches. Mira atentamente, ¿de qué están hablando estos tipos? Bueno, estamos hablando de la realidad, de las discusiones que trascienden a veces la esfera de lo meramente electoral. Pero antes de que me cuentes si sigue el frío de más, sí, yo creo que el otro dato saliente del día es que en la Casa Rosada pidieron explícitamente no tensar el debate por el aborto y fue la propia vicepresidenta Gabriela Michetti la que se dio. Sí, efectivamente. Algo habíamos comentado anoche, no era una decisión del gobierno nacional esto de ampliar la convocatoria de comisiones para tratar el proyecto de aborto. Amagó Michetti, o mejor dicho, fue contra Pichetto. Pichetto me parece que hizo algo en un llamadito como para no empantanar que ese debate por el aborto no se extendiera a otros temas o a otros proyectos que va a necesitar el gobierno nacional, y me parece que el gobierno terminó intercediendo para que Michetti retomara lo que habían ocurrido en diputados y aceptara no convocar a la comisión de presupuesto para tratar el proyecto por el aborto. Por lo tanto, es una señal más de que el gobierno intenta que sea todo fair play. Si sale la ley, que se apruebe. Si tiene los votos para despenalizar el aborto, que se apruebe, lo va a promulgar Macri. Si no, lamentablemente, incluso para quienes impulsan el aborto, se van a tener que conformar con esperar tal vez a un recambio legislativo. 8 de agosto se va a debatir. 1 de agosto, el 1 de agosto, habría dictamen. Está creciendo la idea en los senadores de Cambiemos, algunos de los cuales cobijan la iniciativa. Por caso, Laura Rodríguez Machado, la presidenta del bloque de El PRO, del PRO, legisladora de Córdoba. Curiosamente, además, con Córdoba se da un caso muy particular. De los diputados cordobeses, la inmensa mayoría, salvo uno, votó contra el aborto en diputados. Los 3 senadores, sin embargo, por Córdoba, 2 del peronismo y 1 de Cambiemos, van a votar a favor. Pero Laura Rodríguez Machado lo que ha planteado es que si no hay modificaciones, ella no acompaña. ¿Qué modificaciones? Primero, que no sea a partir de la semana
o mejor dicho, hasta la semana 14 que uno pueda voluntariamente practicarse el aborto, sino que sea hasta la semana 10 o 12 máximo. O sea, restringirlo. Lo segundo, que haya una objeción de conciencia posible institucional. Mater Dei, Clínica Austral, que ya han planteado la idea de no avalar una práctica que entienden, desde lo médico, científico, etcétera, no corresponde con los valores de la vida. Ya no religioso. O sea, ampliar la objeción de conciencia individual a una posibilidad de tener una objeción de conciencia institucional. Y algunas otras modificaciones respecto a qué pasa cuando la mujer toma la decisión de la interrupción del embarazo después de la semana en la cual está legalizado. Porque lo que ha pasado es que se ha reducido abruptamente la pena y por lo tanto la pena se termina convirtiendo en prácticamente inocua, de 3 meses a 1 año. En consecuencia, no habría prisión de cumplimiento efectivo para nadie que lo practique en la semana 25, sin ir más lejos. ¿Se entiende? Ni tampoco para el médico que la lleve adelante. Así que esas cosas empezaron a sobrevolar en el Senado y empieza a crecer la idea de que en consecuencia podría haber media sanción en el Senado, pero volviendo todo a diputados. ¿Y qué dicen en diputados, que es lo insólito, poco comprensible? Que si esto vuelve, lo dijo Catalán Magni aquí, el senador, probablemente en diputado entonces ya no se pueda aprobar el aborto. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué? Si ya lo validaron, si hubo mayoría, escueta, pero mayoría, casi no hubo ausencias. Bueno, porque alguno tal vez se dé vuelta. ¿Cómo se dé vuelta? ¿Las convicciones son tan endebles? Bueno, y de hecho lo fueron, porque en la misma noche de la votación hubo gente que cambió de opinión. O sea, efectivamente, si pasó en una noche, ¿cómo no puede pasar en 4 meses? La reflexión es, qué poca convicción en muchas, ¿no? Yo recuerdo la frase de Néstor Kirchner cuando dijo, no vengo a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, ¿se acuerdan? Después la dejó en su casa, ¿no? No en la puerta. Y eso es lo que termina después gestando este encono de cierto aspecto de la sociedad para con la política, que mucho daño hace a la propia política, a la propia construcción de ciudadanía, porque necesitamos más política, no menos política. Porque hay meses los actores que quieren destrozar la política son aquellos que quieren apropiarse de la política. En fin, hoy el Senado también aprobó pliego de jueces y fiscales, Lourdes, en la previa de la presentación de Marcos Peña, y aprobó el dictamen para en el recinto, la semana que viene, Nacho, tratar el proyecto de comunicaciones. Sí. La nueva ley de telecomunicaciones con modificaciones sustanciales. Sí. Hasta donde sé. Que tiene que ver con, se retrasan los plazos para que las telefónicas comiencen a dar servicios de radiodifusión paga por satélite. Se retrasa. Se le pone límites, o sea, eso va a poder producirse a partir del 2020, no 2019, como estaba previsto originariamente. Es decir, claro, Telefónica, no podrán tener el cuádruple play el año que viene, sino en el 2020. Y algo más importante, se retrasa la convergencia para los lugares del interior del país, donde había menos perspectiva de poder competir contra los gigantes por parte de los cable operadores o las cooperativas. Esa convergencia se va a poder dar recién hacia el 2022. O sea, hay un plazo de 4 años para que se pueda poner en práctica. Básicamente son cambios que Pichetto le arrebató al oficialismo. Va a haber un dictamen en minoría. En cualquiera de los casos todo hace presagiar que se va a aprobar. Por lo tanto, es una ley que va a volver a diputados. Y que diputados luego va a tener que aprobar. ¿Cuál es la novedad a esta hora, Nacho? Murió la mamá de Lázaro Báez. Sí, Floriana Rodríguez falleció hoy en Río Gallegos. Hace un rato fue confirmado, lo confirmó el diario La Nación, por ejemplo. A los 89 años luchaba contra una grave enfermedad, una larga enfermedad. Estaba internada allí en Río Gallegos. Ahora la justicia analiza si lo autoriza a Lázaro Báez a ir a Río Gallegos al sepelio. Ya lo habían autorizado en su momento el juez Sebastián Casanello para que viaje, porque él había solicitado ver a su madre porque decía que estaba en grave estado. Bueno, finalmente, Rusconi, su abogado, dijo en su momento que ahí iban a desistir de ese pedido y finalmente no viajó. Está bien. Cuando ya estaba armado todo el operativo. Pues claro. La noticia en este momento es que falleció la mamá de Lázaro Báez. Con lo cual se supone que lo van a autorizar y que estará mañana en el sepelio de la madre. Exactamente. Hablando de novedades judiciales, bueno, por supuesto, noticia desafortunada. Está muy complicado el Corcho Rodríguez.
Complicadísimo. ¿Por qué? Porque llegó de la justicia de Uruguay información al fiscal Federico Delgado de que oficialmente el Corcho Rodríguez es el titular de Sabrimol Trading, que es la empresa que se utilizó para el cobro de sobornos por parte que pagó Odebrecht a la Argentina para hacer las obras de Paraná de las Palmas y de Berazategui. A ver, fue uno de los imputados en la causa que se investiga en la justicia allí en Montevideo que había declarado, pero no solo declaró que Corcho Rodríguez era el accionista real, sino que además de contar que había recibido la plata en esas cuentas para negocios que tenía propios en beneficio de él, presentó actas, presentó poderes y demás, o sea que justificó todo lo que decía el propio imputado, y eso es lo que ahora llega a la notificación de la justicia de Uruguay a la Argentina. O sea, en Uruguay alguien reveló que el Corcho Rodríguez era lo que el Corcho Rodríguez decía que no era. Sí. Claro. Y entonces ahora está recontra complicado porque la empresa de la cual salieron los fondos para pagar las coimas era propia del Corcho Rodríguez, que tenía la oficina en el mismo edificio donde tenía la oficina Julio Devido y que participó de muchos vuelos y viajes en el mismo avión donde viajaba, aunque no en asientos contiguos, la gente y directivos de la compañía brasileña Odebrecht. Hablando de estos temas, ahora se está utilizando una Ferrari confiscada para prefectura, lo dispuso el Ministerio de Seguridad. El consejo que uno humilde le da es que no la usen más porque se llega a romper una llanta. Se llega a romper cualquier cosa. El costo de la utilización de esa Ferrari, ¿y directamente, ¿qué hay que venderla? Venderla y reutilizarlo en algo importante. Venderla. En algo que se no podés utilizar eso. Todavía no la puede, todavía no la puede vender. Todavía no la puede entonces vender. No la uses. No la puede vender. Y no la uses. ¿Y el costo de depreciación o de desgaste? Y, dicen que auto que no se usa se... Sí. ¿Desgasta bueno, más o no? Para mí no, es perdón, una muy buena ¿eh? Señal que la usen. No, la para señal la, es que para la sociedad. Hay, habría que evaluar costo-beneficio. El beneficio no que manera. La sociedad ve que una Ferrari termina siendo utilizada de patrullero, el narco o el corrupto ve que la Ferrari termina siendo usada de patrullero versus el costo de arreglarle una llanta. Está bien. La pregunta es, ¿esa es la Ferrari que le incautaron aquí en el Lázaro Báez? Al Pata Medina. No, al Pata Medina. A un testaferro, un presunto testaferro del Pata Medina. Claro, ni siquiera directamente al Pata Medina. Claro. El ex dirigente de la UOCRA que está preso de la ciudad de La Plata. Dos cosas más. Va a haber paro docente en todo el país el próximo martes contra la represión que hubo contra los docentes en la provincia de Chubut. Conflicto que lleva larga data, que es uno de los más importantes a nivel país. Hoy hubo una represión importante, al igual que el conflicto que también se lleva adelante en Corrientes, con docentes movilizados. Por ambos casos, los docentes a nivel nacional han planteado un paro nacional para el próximo martes. Tema no menor, esta fue también otra de las fotos del día, en un clima de belicosidad creciente gremial para con el propio gobierno, por diversos temas, también por este aspecto. El viernes también hay paros de médicos en la provincia de Buenos Aires. Y la FUBA hoy validó el rectorado la elección que la izquierda desconoce, Partido Obrero mediante, del pasado sábado, que le hace perder a la izquierda después de 17 años la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires y la deja en manos de Franja Morada, que la retoma, que en realidad es una alianza más amplia que incluye sectores de Cambiemos, pero también sectores del justicialismo, según me contaron. Y radicales, creo. Sí, claro, por eso digo, Franja Morada es casi un emblema del radicalismo. Yo pensé que era. ¿Hoy es el aniversario del Partido Radical o fue ayer? Fue ayer, me parece. Parece que fue ayer. Hoy Batistuta entraba a la selección, sí, su primer partido contra Brasil, un amistoso. Mirá vos aportando un poco de clima era futbolístico, el más, tenés claro, razón. Claro, porque no dijiste nada de Alemania. Que Alemania quedó yo fuera. Que soy de Chilaver, pobre todos mis amigos alemanes, pobres. Claro, hay una comunidad grande, tenés razón. ¿Eh? Hay una comunidad grande en Chilaver. En Chilaver casi alemana. todos. Aparte está el Holter, de todos los estudiantes, bueno, vos conocés ahí en Villa Ballester. Bueno, pero esperá, a ver, es la maldición de los campeones, porque quedó fuera Italia en el 2010, después de ganar la Copa del Mundo del 2006... quedó afuera España en el 2014 después de ganar la Copa del Mundo del 2010 y Alemania, que gana la Copa del Mundo del 2014, queda afuera en el 2018 en primera ronda. Qué bárbaro.
Me gustaría que Argentina sea campeón del mundo en la próxima, lo volvemos a primera ronda, no tengo problema, digamos, ¿no? ¿Afirmamos lo pasamos, eso? Lo pasamos, ¿qué decir? Bueno, digo esto para matizar un poco. De color, claro, nos metemos de lleno en los invitados. ¿Cómo va a estar la jornada? Bueno, 12 grados 9 es la temperatura actual. Las temperaturas han ascendido durante la tarde, llegamos a 20 grados. Las mismas van a estar en los próximos días. Se esperan precipitaciones recién sábado a la noche, va a estar inestable. Y el domingo ahí se va a empezar a descomponer el clima, pero por ahora va a continuar así, con fríos durante la mañana de 5 o 6 grados, después 19, 20 grados por la tarde. Así que una semanita más tranqui en este invierno para disfrutar y continuar ahora sí con La Lupa y más información. Gracias, Paola. Diputado Carlos Silva, gracias por estar ratito. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Es cierto que si vuelve a diputados el proyecto por la despenalización del aborto, eventualmente algunos podrían cambiar de postura y los que votaron por sí podrían votar que no? ¿Qué puede pasar? No lo sé. Creo que es razonable que haya modificaciones en el proyecto original. No en una actitud dilatoria, sino porque la verdad que desde el punto de vista de lo normativo tenía, por lo menos a mi juicio, bastante discusión y es una de las cosas donde la gente se polarizaba a favor o en contra, pero hay 23 artículos que cuando uno es legislador tiene que analizar. Después estarán las posturas, como en algún momento lo dije, en cualquier país del mundo alcanzaba con una convicción religiosa, bueno, en Argentina no, siempre hay que poner algo más para reforzar una ponencia. Pero creo que sí, que el Senado ha hecho acotaciones, las que mencionaste vos, son más que razonables, porque primero porque hay evidencias notorias y públicas de algunas instituciones donde piden querer ser escuchados. Bueno, si estamos hablando de libertades, tienen en ese marco de o en ese abanico de la discusión de la libertad, por lo menos desde mi punto de vista, pero no puede ser la libertad que esté coartada la libertad de una institución o de un particular, como en algún momento hasta se llegó a decir, de no estar de acuerdo con el tema de llevar adelante un aborto. ¿Cómo se convive con tanto empuje de Malena Galmarini, por caso, sin ir más lejos, dentro del Frente Renovador, y usted siendo un diputado que mantuvo el voto contrario? No, bueno, yo tengo una Porque relación... Felipe Solá cambió. Sí, sí. De Mendiguren cambió. Sí, Felipe creo que desde el principio, diría. Por ahí la posición que cambió fue la del Vasco. Lo de Malena ha sido muy respetuoso, yo tengo una relación de amistad y de respeto. O sea, ¿eso no rompió el vínculo? Para nada, no, para nada. No, ha habido en esto un entendimiento, creo, porque también las posiciones son claras desde el principio. Y bueno, hemos sido respetuosos los dos desde las ponencias. No hay un afecto que supera esto. ¿El peronismo puede juntarse? Sí, creo que sí. ¿Massa termina ahí? Bueno, nosotros somos un frente compuesto por varios dirigentes peronistas. En mi caso particular, soy el presidente del Partido Justicialista en mi localidad. Además, usted fue intendente, además. Fui intendente, no sé, pero también fui presidente del Partido Justicialista. Hoy, todavía en la última elección, todavía vuelvo a ser ratificado como presidente del Partido Justicialista con una clara identidad en un proyecto nacional que tiene que ver con que el peronismo solo no le alcanza, con una mirada más transversal de las cosas. Yo estoy convencido, no es una cuestión electoralista, creo que lo que está haciendo Sergio hoy es trabajar fuertemente, muchos están trabajando por candidatura, Sergio está trabajando en el armado de equipos, donde algunos son claramente identificados por la sociedad, como el equipo económico, pero bueno, está muy fuerte trabajando en lo que es el tema seguridad, en el tema educación, son cosas que realmente nos preparamos para gobernar, después Dios dirá y la gente... Hablando de eso, Duhalde dijo que el mejor candidato sería Roberto Labaña para el año que viene y es el principal exponente económico del equipo de Del Massa. Equipo nuestro. ¿Es algo que ustedes validarían, por ejemplo? ¿Correrían a Massa como eventual candidato? No se ha hablado porque te digo, Paulino, y no es por esquivarle, hemos hecho un pacto en ese sentido de no poner, anteponer candidaturas. Vos me preguntás como segunda pregunta, ¿Sergio va a ser candidato? Y yo te tengo que decir que no lo sé. Yo digo, hoy me parece que lo primero que hay que converger es en un montón de acuerdos programáticos. Si el justicialismo vuelve a la pelea interna de las candidaturas, va a volver a frustrar lo que la gente espera, por lo menos desde mi visión, vuelva a ser una expectativa real, no solamente de gobierno, sino de transformación. Y si está en tema prioritario los candidatos, me parece que nos vamos a volver a equivocar. Trataré por todo lo poco que pueda llegar a sumar, para que el primero sea un acuerdo de 5 temas centrales y después discutiremos. Correcto. Usted tuvo la lapicera. Esto es muy importante, digamos. 12 años. Esto da poder. 12 años. ¿Sabe el nivel de responsabilidad que eso conlleva? Sí, por supuesto. La situación está parecida al 2001, es recontradistante, es más parecida al 2009. Es una situación crítica, es una situación administrable, es una situación que pudiera tomar un cauce rápido o más bien va a ser perturbador el mediano y largo plazo. Te hago una composición de lugar desde la opinión de esto. Lo negativo te lo voy a decir primero para tratar de encontrar una salida
por lo menos más esperanzadora. Hoy se volvió a hablar de nuevo, muy fuerte, del riesgo país. Sí. Cosa que hace cuántos años hace que no hablamos del riesgo país. Más allá de todas las discusiones, si las estadísticas eran buenas, eran reales. No, bueno, pero digo, era una situación de país, de la comunidad, de los argentinos, donde estaba fuera de la gente. Bueno, lo que pasa es que Argentina no iba al mercado a buscar plata y por lo tanto tuvo 5 años afuera. Pero digo, hoy el tema del riesgo país, ¿qué significa? ¿Vuelve a aumentar el riesgo país? Vos me lo decís desde el punto de vista de los números, es un valor alto. Yo no lo están los valores del 2015, digamos. Bueno. O sea, Cristina tuvo un riesgo país más alto. Bueno, pero digo... Hoy no se hablaba, pero era más alto. Bueno, pero justamente, pero hoy se vuelve a hablar de ese tema y nos vuelven a poner, ¿qué significa? Si volvés a poner en la agenda y volvió a subir, estábamos en 550, creo, y sube en este momento... Digo, las medidas, la economía se mueve por dos razones. Una por medidas macroeconómicas y otra por credibilidad y confianza. Bueno, esas son dos dinamitas que están diciendo si este índice se sigue subiendo. Digo, eso es lo que más me preocupa. Y lo segundo, en agravante a la preocupación, es que yo no veo en el gobierno nacional orientado, y algunas medidas salieron hoy, esto que pareciera que estoy negando lo que se acabó de anunciar, no hay medidas de desarrollo. O sea, el gobierno ve en una medida netamente economicista la solución y el mercado. El mercado deja, no es solamente el tema económico, que el gobierno defina su política como que el mercado regula todo. Es la desaparición del Estado en el control, en el incentivo, en el análisis regional, en las situaciones donde lo he dicho en muchos lados. Digo, cuando vos perdés de vista que la energía es la sangre del desarrollo y tomás una medida netamente monetarista, digamos, el valor de la tarifa tiene que ser en dólares y no mirás lo que pasa en las regiones. Bueno, esas son las grandes preocupaciones que yo tengo del gobierno, que es lo que pretende, digamos, hasta el movimiento obrero, y por eso uno, digamos, ¿quién puede estar de acuerdo con hacer un paro? Bueno, pero el paro no da más margen al movimiento obrero de seguir tolerando la intolerancia del gobierno sobre el tema tarifa, sobre el tema de la seguridad, sobre el tema del desarrollo y el cierre y la pérdida de puestos de trabajo. Lo ve cerrado al gobierno. Totalmente. Y lo veo, y me preocupa más todavía que a veces hasta las medidas que toma. Lo veo más cerrado de las medidas que encima toma. Entonces, creo que se ha buscado por todos los medios y los que somos comunicadores, que por supuesto la gente no ve, somos oposición. Pero hemos tratado de hacer un esfuerzo bárbaro para decir que la situación en la que estamos hoy, la avisamos a mitad del año pasado, hicimos un esfuerzo terrible para que el gobierno entendiera que se había llegado a un límite de las exigencias del país, de no mirar la caída del empleo, de no mirar las economías regionales. Liberar de la forma que liberaron con el Vasco cuando anda con la cajita de producto. Digo, esa caja no la alcanza el Vasco hoy, con las cosas que se están importando y afectan, pero directamente en el desarrollo. Y hay un montón de industrias que están latentes en la Argentina, y algunos invitados vas a tener vos, el desarrollo de toda la industria pesquera, la industria naval, digamos... Está Julio González de Sinfrán, en un ratito conversamos con él a propósito. Digo, hay un montón de temas donde el Estado no está, las situaciones se están agravando, no solamente por la situación de los trabajadores, las empresas, y las desgracias que esa falta de presencia del Estado nos ha dado, algunas tapas lamentablemente luctuosas de pérdidas de vidas humanas, por la falta de presencia del Estado diciendo que el mercado regula todo. Bueno, no es cierto. Selva, gracias por este ratito. No, por favor, gracias muy a vos gentil. Por invitarme. Hasta la próxima. Buenas noches. Muy amable. Buenas noches. 12 años intendente de... Mercedes. Y no trajo ni un salamín. Ni un donde operación. El salamín es un emblema. Me puse como excusa que hace 2 o 3 días que estoy acá, entonces no los tenía en el auto. Creo que era intendente cuando vos te casaste y yo dormí en Mercedes. Claro. Claro. Es verdad. Porque estaba lleno, se casó Paola, claro, fue un evento espectacular, en Suipacha, todo lleno con Marcelito Iribarne, no dejó nada. Dos Iribarne están ahí, los conoce, a Ricardo y a Roberto. Bueno, está Roberto, fotógrafo, y Ricardo, que es el dueño de uno de los semanarios más importantes de la ciudad. Y que te admira mucho, Paulino. Qué lindo. Gracias, Pablo, por el comentario. Un abrazo. Pero qué linda esa historia de pueblo, que se conocen todo, que vive acá, que se está tal... Sí, tal cual. Un abrazo, Paulino. Bueno, hablando del tema de la pesca, hoy se comprometió Oscar Aguad ante los familiares de las víctimas del Ara San Juan a rápidamente resolver el tema de quién lo va a buscar, porque todavía no está resuelto. O sea que hay una mora ahí más pronunciada de lo que algunos auguraban. Y lo otro, se sigue buscando el Rigel, hay 8 desaparecidos ahí en las costas de la Patagonia, el mal clima afectó mucho la búsqueda en las últimas jornadas. Hoy parece que fue el día más fructuoso, pero todavía no hay parte oficial. Se esperaba para esta noche, quizás mañana, hay muchos rumores,
preferimos, naturalmente, abocarnos a la información que esté confirmada, más en estos tiempos, ¿no? Donde ayer construimos otro capítulo negro para el periodismo con dar por muerto a uno de los tres tipos más conocidos de la Argentina en el mundo, ¿no? Está el Papa Francisco, Leo Messi y Maradona. Es uno de los tipos más conocidos en el mundo. En el mundo, por eso. En el mundo, sí. En fin, se lo vio mal, punto. Eso no llevaba a necesariamente decir las barbaridades que se han dicho después. No, y hacer circular audios mentirosos. Sí, todo lo que hemos visto. Bueno, ¿qué pasará con el empleo del Renaper que atacó, hablando del Mundial, al hincha croata? Bueno, Paulino, es todo un tema, ¿no? Vos te acordás que había una funcionaria del Ministerio de Modernización que fue despedida en su momento por ironizar en redes sociales sobre la muerte de una militante del movimiento Evita. Dijo que burlonamente dijo que la había asesinado Macri, la había matado Macri por pertenecer al movimiento Evita. Bueno, esa empleada fue despedida. Hay muchos que se empiezan a preguntar en el gobierno por qué este empleado del RENAPER, que depende del Ministerio de Interior, no fue echado, ¿no? Lo captaron con las cámaras. El Ministerio de Seguridad intercedió, pidió que le quitaran el fan ID para que no volviera a entrar a los estadios, que no ingresara acá en la Argentina y no se aplica ningún tipo de medida. Bueno, está circulando el rumor con fuerza de que el papá de este chico, de Leonardo Elía, es un importante director del RENAPER. Elía. Elía. ¿Sabes que es un apellido que me suena? Sí. Hay un director del RENAPER que se llama Horacio Elía. En el gobierno, no lo estoy diciendo yo, en el gobierno lo señalan como que es el padre y que hay alguien que lo está cuidando, a Leonardo Elía. Pero perdón, ¿no hay margen para que no sea eyectado del RENAPER, independientemente de su militancia política, camporista, no camporista, postura, macrista, no macrista? La postura oficial por el momento es hay que esperar un proceso judicial, algo que no se esperó con esta funcionaria. No, pero perdóname. Ayer contábamos el caso de otro, perdonen la expresión, maleducado, pongámoslo en estos términos para ser delicados, que le hace decir a otra chiquita rusa barbaridades sexuales, se difunde y viraliza el audio, la imagen, trabaja en una empresa privada y la empresa, el empresario, dijo, miren, no tenemos nada que ver con estos valores que inculca este hombre, no son nuestros valores, inmediatamente pasa a ser despedido, punto, se terminó, en el sector privado, tardaron minutos, el mismo día. Y un dirigente del RENAPER, que el Ministerio de Seguridad pide que lo eyecten de Rusia, que no lo dejen entrar, que lo identifica con todo el costo que conlleva, etcétera, no lo despide y es empleado público, como para dar el ejemplo. Sí, es un empleado público que evidentemente... Bueno, también están analizando a ver si se había tomado vacaciones para estar en Rusia, ¿no? Está toda una etapa preliminar, pero la pregunta está instalada. ¿Quién lo está protegiendo? Entienden que no se trata el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Me parece que dentro de la estructura del RENAPER está muy fuerte dentro del sindicato, tiene fuerza el sindicato de UPCN en el RENAPER y me parece que está siendo cobijado desde una esfera política, pero no directamente el ministro del Interior. El ministro del Interior no le llegó todavía el comentario, me cuentan cerca suyo, pero eventualmente va a analizar la situación. Sí, debería intervenir cuanto antes. Fuera de ATE ya hubiera estado despedido, despreocupate. Pero como de UPCN... Voy a decir que con UPCN tienen una cercanía distinta. Una paciencia especial tiene. Bueno, hoy se decía, se lo va a enviar a un lugar, se lo va a frizar un tiempo para que se calmen las aguas, lo mismo de siempre. Si hubiera sido, como dice Cancelare, de ATE seguramente ya tendría... ATE lo comanda Cachorro Godoy, es mucho más contestatario y crítico. UPCN es Andrés Rodríguez, mucho más cercano, plausible de establecer acuerdos con el gobierno. De hecho, el que validó la paritaria del 15% en tres tramos, que finalmente cayó en bolsillo roto y que el gobierno mismo anticipó la reapertura para al menos compensar parcialmente el aumento de precios. Contame un capítulo judicial que tiene que ver con los alegatos en la causa Chicone. Hoy, ¿quién fue el que pidió la absolución? Nicolás Chicone, la defensa de la persona, el ex dueño de Chicone Calcográfica, esa empresa que terminó siendo expropiada por el Estado. ¿Qué pide la defensa? Primero dice, nuestro defendido, hablando de Nicolás Chicone, jamás pagó una dádiva. Por lo tanto, no podría ser acusado de cohecho. Y hay una cuestión que plantea, fue bastante largo también el alegato, lo plantearon en tres etapas. La primera etapa hablando de
desde la creación de la empresa del año 1951 hasta lo que fue todo el recorrido que hace él como empresario hasta que llega a la quiebra de Chicone Calcográfica. Después hace una segunda etapa contando desde la quiebra hasta lo que fue la declaración de Laura Muñoz. Y una tercera etapa que es desde la declaración de Laura Muñoz hasta la expropiación. ¿Qué dice? Obviamente, dice mi defendido, obviamente se preocupaba por su empresa. El gobierno kirchnerista lo atacaba siempre, lo han tratado de mentiroso, lo han tratado de amigo de Yabrán y de otras cuestiones, dice, pero mi defendido hubiese buscado a cualquier funcionario con tal de salvar su empresa. Porque además Chicone vivía del Estado, era el que hacía las patentes, el que hacía mucha documentación Exacto. pública. Los Eso DNI. También lo plantea. Los DNI. Eso también lo con cuenta. Lo cual, cuando el Estado le quita los DNI, cuando le pide a los gobernadores que no contraten a Chicone, lo asfixia económicamente. Claro. Y además le debe mucha plata, con lo cual lo lleva y lo fuerza casi a la quiebra. Es ahí cuando la justicia entiende que aparecen los amigos de Vudú con Vudú claro. para que se decrete la quiebra y a partir de allí comprar muy barato, lo que podría haber costado más caro, y reactivarle el negocio a partir de los vínculos con el Estado para que el Estado sea otra vez el que le vuelva a poner plata para que la empresa que no era rentable y había tenido que quebrar vuelva a hacerlo y sea una empresa pujante. Así es, bueno, plantea justamente, bueno, piden la absolución, obviamente, con costas a los acusadores y básicamente dice, podría haber sido cualquier funcionario, en este caso, primero ellos quisieron ver a Guillermo Moreno, no, finalmente no pudieron atender, y Renwick, que era su yerno, le plantea que tengo un conocido que te puede hacer llegar a Amado Vudú, a Budín le decían, y él te puede dar una mano con esto. O básicamente sea, que a Budín eso, le pero... Budín. Sí. Qué raro, mira, nunca lo escuché. No, tampoco. Revelación de Nicolás Chicone. Muy bueno. Lourdes, impecable, grandes glosses, muchas horas hoy también, ¿no? Muchas horas, sí. Está intenso tu Comodoro Pi, y mirá que hace solo Comodoro Pi. Menos mal. Julio, gracias por estar. ¿Cómo le va? ¿Qué está pasando en el mercado con la nafta? Bueno, nosotros tenemos las empresas que hacen los bunkers, que son los que cargan combustible a los barcos de ultramar que vienen a buscar la carga en Argentina. Sí. El problema es que lo extraordinario de esto es que esas empresas, hay una de las empresas... Hay dos o tres empresas hoy, porque se ha achicado mucho, que no tiene producto para vender. No le dan los productos para vender. Es como que vos tengas un mercado, vendés pollo y el pollero no te baja los pollos. Vos tenés los clientes, pero no tenés los pollos. Esto es igual. Ellos tienen los clientes, pero no tienen el producto. Necesita 30.000 toneladas para sostener la empresa mínimamente de productos para poder... Ellos tienen los clientes y no está el producto. Y también está ocurriendo otras cosas. Hay areneros, por ejemplo, que van a cargar combustible para sus barcos. No hay. ¿Por qué no hay? No hay. Pero también, pero no hemos, hay por qué. Hemos hecho la denuncia en el Ministerio de Trabajo. La empresa esta presentó un recurso de crisis para que sea atendida. Fuimos al Ministerio de Trabajo. Nosotros, por supuesto, pedimos de que venga Camesa, que era una de las responsables acusadas. Camesa dijo, no, yo compro el 30%, que es lo que compro siempre, entonces el otro 70%, ¿dónde está? Pero a ver, para entenderlo, Julio, sí. ¿No pueden cargar combustible los barcos que navegan los ríos argentinos con bandera extranjera? No, con bandera argentina. ¿Los pocos que hay? Los pocos que hay. ¿Esos no pueden cargar combustible? No, porque no hay producto, no le dan el producto. ¿No le dan el claro, gasoil? Claro, no le dan el gasoil para que ellos a su vez vendan a los buques grandes. O sea, los que le podrían cargar el combustible, perdone la cuestión tan gráfica, como le cargan a un auto, los que podrían cargarle al buque el combustible para que funcione... No tienen producto para vender. ¿No se los venden a ellos? No se los venden a ellos. Con lo cual, no ese buque no puede ir a una estación de servicio y cargarlo, eso no lo decir. Sí, y, pero está el otro tema, que los areneros que consumen tampoco le dan el combustible. Hay varias empresas que tuvieron que ir... cargar tachos de 200 litros en un camión, ir a una estación de servicio, comprar la gasoil V-Power para poder traerlo y cargarlo en sus barcos. No hay el combustible a granel, que normalmente son como se abastecen estos barcos. Tenemos que eso sea normal. Y nosotros hicimos participar a las empresas petroleras y acá el problema es energía. ¿Qué pasa en Argentina? ¿No producen ya la misma cantidad ni para abastecer el mercado interno? Bueno, de hecho, ¿Por qué están reteniendo combustible? Por primera vez aumentó la producción de petróleo en Neuquén después de 3 años. Sí, pero el combustible no está.
en el mercado. Pues eso me sorprende. Yo sospecho que lo están reteniendo porque cómo va a aumentar. Mientras tanto, fundimos las empresas que trabajan de esto. Disparate. Es un drama eso. ¿Y espera tener una respuesta rápida? Bueno, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo citó, creo que 8 o 9 audiencias hemos tenido, y en la última ni siquiera fue nadie. Nadie trajo ninguna respuesta, nadie se hace cargo del problema. Estamos hablando de funcionarios del gobierno, de ministerios, que vinieron y fueron citados en todo momento a través del Ministerio de Trabajo para que se sienten y vean de qué manera se puede buscar la solución. En la última sesión que tuvimos no se hizo cargo, ni siquiera vinieron, ni siquiera respetan las convocatorias. Usted fue cercano a Macri en algún momento y aquí mismo dijo, bueno, es lo mejor que podía pasar, etc. Sí. Hoy estaba, la última vez que lo vi, estaba desencantado, sí. Desilusionado. ¿Sigue en ese estadio? Y se profundiza la crisis. ¿Usted estuvo en alguna de las 2 reuniones hoy para la nueva CGT? ¿Para el armado de la nueva CGT que relieve o reemplace al actual triunvirato? Sí, nosotros estamos participando. Inclusive estamos participando en la reorganización de la 62, estamos participando en la reorganización del PJ y estamos participando en la reorganización del movimiento obrero. ¿Viene una etapa más combativa, entiende usted? Y en la medida que la crisis siga creciendo no hay otra salida. Porque ¿cómo accionar frente a una situación que te aumenta el combustible, te aumenta los servicios, tu sueldo cae por la inflación? Todavía no nos pudimos sentar a discutir paritaria y ya tenemos más de 2 meses vencidos. El Ministerio de Trabajo mandamos una nota que convoque urgente a discutir paritaria a los armadores, ni siquiera nos contestaron la nota. ¿Cuántos trabajadores hay? Y nosotros somos más o menos 2.500 trabajadores. Ahora, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a ir a un conflicto para obligarlo a los armadores a sentarse en la mesa a discutir paritaria. O sea, tienen el sueldo del año pasado. Pero claro, nosotros vivimos todavía con el sueldo del año pasado. Y ni siquiera nos quieren reconocer, la cláusula gatillo del año pasado. No la habilitan. No la habilitan. O sea, firmaron algo y la están queriendo borrar con el codo. ¿Y eso es porque dicen que no pueden pagarlo? No lo van a pagar. Lo van a discutir. Te dice, esto es así, pero no es así. Pero si está firmado, está homologado... Pues el empresario dice, no tengo margen para pagar. Pará, el Ministerio de Trabajo tiene que sentarlo a los tipos y decirle, muchachos, ustedes tienen un compromiso asumido frente a mí, porque yo homologué ese convenio, ustedes tienen que pagar, sin discusión. ¿Esto está pasando en muchos gremios? Yo creo que sí, que en muchos gremios está pasando. Bueno, ahora va a haber más revuelo porque ahora hay gente que firmó por el 15 que no está de acuerdo, bueno, tenemos en el sur, por ejemplo... Que hasta Macri dijo que van a revisarse, ya le sacó un poco el pie a la idea del techo. Me da la impresión que hasta se dio cuenta que el consumo tan depreciado atenta contra sí mismo. Bueno, el gobierno tiene que reaccionar, porque así no funciona el problema. Y yo creo que no vamos a salir de la crisis. No podemos reactivar las industrias productivas, menos vamos a salir adelante tapando baches y tratando de disimular la crisis que se está generando. Entonces necesitamos que el gobierno reaccione, que genere una política de confianza nuevamente y de que ponga en marcha los sectores productivos. Hacer un remolcador, sale 84.000, 86.000 hora hombre de trabajo. Yo necesito 50 en la hidrovía. Lo puedo construir perfectamente. La hidrovía para nada. Claro. Y tengo la empresa privada que si es negocio, pone la plata y construye los barcos. Cuando usted dice los tiene, es porque hay empresarios que deberían o podrían invertir, pero no están... Claro, y luego nadie quiere invertir en un clima como el que estamos ahora, con toda la razón del mundo. Gracias. Que reabran la paritaria y que aparezca el combustible, las dos cosas. Gracias, Julio, por este ratito. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. En un ratito nos metemos de lleno en más del capítulo judicial, la idea del traspaso de la justicia nacional a la órbita de la ciudad. Lo que hablábamos un poquito incluso ayer con Francisco Quintana, la idea de las reformas en el Código Procesal. Aquí está Juan Pablo Godoy Vélez, integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Y al mismo tiempo, en un ratito también, especificamos los anuncios del presidente de hoy para las pymes, pequeños, a mi gusto, y hablamos del lunes, que no fue lunes, hablamos del miércoles negro en los mercados. Después les cuento además por qué parece un lunes, porque parece un quiebre y parece un antes y un después, porque se produce exactamente a una semana de que casi se festejó como una victoria de Argentina, que Argentina volvía a ser un país emergente, ¿se acuerdan? Y que había quedado atrás la historia del país frontera. Volaban las acciones argentinas en Nueva York, aquí en la plaza local. ¿Qué pasó para las bajas de hoy? En un ratito te lo cuento. Pausa, ya venimos. ART.
Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sutecba, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. Sutecba, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera. Y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021. Municipales de Capital. Telecentro te trae el mejor combo, Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres y, como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play y mirar el mundial, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Aprovechá la super promo Maníaca y comprá esta semana el mega panel Blake a 4.700 pesos. Con Manía Muebles, jugá de local, que el mundial se vea en tu casa. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Wine Collection presenta sus nuevas cavas eléctricas. Cavas Wine Collection. Estar bien es lo primero. Galeno. El Hipódromo de Palermo se prepara para vivir un día en familia. Te esperamos con Apetito Festival Gourmet, el desfile de bodas de Adrián Brown y muestras de arte. Además, los mejores pura sangre volverán a brillar bajo el cielo de Palermo en Carreras de las Estrellas. Entrada libre y gratuita por Dorrego y Libertador. Hipódromo Argentino de Palermo, en el corazón de la ciudad. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro, donde vas a ver el partido de Argentina con Francia, ¿verdad? Sí. Claro, obvio, 11 de la porque mañana. Vos podés mirar lo que quieras, donde quieras y cuando quieras, porque Telecentro Play te da la posibilidad de, con tu Ecosmart, volver a ver un programa que está en vivo, bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, grabar tu serie preferida, ver películas, videos, de todo podés hacer a través de Telecentro Play. Y ya sabes, si sos cliente, activalo ya mismo en telecentroplay.com.ar o bien llama al 6380-0000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses a 50%, porque Telecentro te conecta a todo. Impecable, Pau. Te voy a pedir que te quedes. Mira, vamos a intentar explicar qué es lo que ha pasado en los mercados hoy. Bueno, en principio las imágenes son de un día miércoles negro. Las acciones se desplomaron hasta 15,6%. Hubo activos que si valían 100 dólares pasaron a costar 85 dólares. El Merval sufrió su peor caída en casi 10 años. En una década. Le pasa al gobierno de Macri. El panel líder, esto es el Merval, se derrumbó 9% casi, 8 puntos y algo, 70 y pico. El índice que mide el JP Morgan trepó 4,6%, ¿qué es esto? El riesgo país. Subía 585 puntos básicos. Es casi una sobretasa de 6 puntos porcentuales respecto a la tasa LIBOR de referencia de los bonos norteamericanos. Esto es el costo del dinero para empresas argentinas que vayan eventualmente a buscar plata afuera. Casi un 6% adicional a lo que tenían. Por este riesgo país,
adicional a la tasa LIBOR. ¿Se entiende? Sí. Con lo cual es una tasa que te pone el crédito internacional para las empresas en un 8-9%. Es el mayor nivel desde septiembre del 2015, esto es lo que decíamos. O sea, bajo el gobierno de Cristina, el riesgo país era más alto, pero no importaba porque el gobierno estaba vedado al mercado de capitales. No iba, no financiaba, no tenía acceso al crédito, estaba obturado por el cepo cambiario, los siete tipos de cambios, porque en definitiva estaba absorbiendo y comiéndose las reservas, imprimiendo billetes, lo cual fomentaba la inflación, pero no se financiaba con recursos externos. Y perdóname, de los dos, ¿cuál es el mejor o el peor? Prolongado en el tiempo, ninguno de los dos. Como todos los excesos son malos. Justo a término medio de las cosas, diría Aristóteles, señora. Muy bueno, bien. El dólar trepó 32 centavos, cerró arriba de los 28 pesos. También es un dato. El dólar que parecía planchado se recuperó. El petróleo, 3,2, 73 dólares el barril. Estaba abajo de 60 dólares hace 10 días. Y estaba casi en 80 hace un año y medio. Es el valor más alto en 3 años y medio. Si el gobierno quiere poner el pie y planchar el aumento de naftas, parecía que el contexto internacional ayudaba porque el precio del petróleo bajaba, bueno, se revirtió y está subiendo fuertemente, con lo cual hay una presión adicional a la idea de aumentar la nafta. Y la soja, miren en qué nivel está, 319 dólares. Estaba en 380 dólares hace 2 meses. Es el nivel más bajo en 2 años y medio. No solo la sequía perjudicó mucho, sino que además los pocos que levantaron la cosecha, que además no tuvo los mejores rindes, la están vendiendo a un precio internacional de la soja barato, palo, definitivamente magro, pero solo compensado por la devaluación y porque efectivamente el precio de referencia al estar en dólares con una devaluación del 30% en pesos implica más ingresos. Bueno, lo último, este es el gran dato para seguir de cerca, la deuda externa. Ayer se conocieron todos los indicadores, desglose rápido. 253.741 millones de dólares. Poco mucho, está arriba del 50% del Producto Bruto. No deja de ser algo que hay que mirar de cerca, pero todavía no está en niveles que uno diría son límites. Ahora, aumentó 19.192 millones en el primer trimestre del año, en un trimestre, a razón de 6.500 millones de dólares por mes. La cuenta corriente acumuló en 3 meses un déficit de 9.600 millones. La cuenta corriente contempla la diferencia entre lo que los argentinos gastan en el exterior y lo que los extranjeros gastan acá, la diferencia de la balanza comercial, esto es el saldo negativo del déficit y la balanza comercial entre lo que Argentina vende y importa, etc. Insisto, esto es insostenible en el tiempo, porque nosotros no hacemos dólares. Y la deuda externa está creciendo a razón de ¿cuánto? 213 millones de dólares por día. Cada día que te levantás a la mañana, hay 213 millones de dólares más de deuda externa en la Argentina, básicamente explicada por ¿quién? Sector público. Para financiarse, ¿qué hace? Va y busca dólares, que después lo convierta a pesos para pagar gasto corriente. Te sorprendiste, ¿no? Y perdemos más. Juan Pablo, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? ¿Qué dice? Gracias por este ratito, bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Pasa la justicia nacional a la órbita de la ciudad, entiende usted? ¿Hay plafón para eso después de la reunión del 22 de junio o no? Yo, en principio, hasta que no vea que en el Congreso se mueve algo, todavía es escéptico. Yo me mantengo escéptico. Ojalá suceda, porque, insisto, una y otra vez, la justicia de la ciudad tiene la ventaja de que es una justicia moderna, que tecnológicamente es mucho mejor, que en sus códigos procesales es mejor, es más dinámica, es más próxima al ciudadano, hay más audiencias, menos proceso escrito. Hay más oralidad, digamos. Sí, sí, y eso conlleva más inmediatez. Las audiencias en la justicia de la ciudad se graban, ¿sí? Con lo cual no hace falta repetirlo, como pasa muchas veces, sobre todo en los procesos penales, que vos tenés la primera, va el testigo y declara en la instancia escrita, va y después declara en el juicio oral, vos lo tenés grabado. Además, tenés en general a todos los funcionarios presentes, digo, en algunos casos corresponderá que sea el juez, el fiscal, pero los tenés ahí presentes, no el pinche que toma la audiencia, no. Ahí presente es el funcionario que corresponde. Más allá de ese capítulo, muchos habló, y con usted lo hablamos, de la famosa UMA, creo que es. UMA. Sí. Que es la que regula los honorarios de los profesionales. ¿Ya? Así es. La resolución de la Corte, unánime. Sí. Hasta la repudiaron los que le impulsaron la ley. Y hasta fueron a la justicia interponiendo un recurso para que sea revisado. Sí. Mira. ¿Quedó totalmente descalzado? O sea, ¿los honorarios de los abogados son muy bajos? Son bajísimos, claro.
es, digo, hablando y que ahora volvió al ruedo el tema de la reforma laboral, bueno, la primer flexibilización laboral que se produjo fue la de los abogados. Y para despejar dudas, porque se discute si es la Corte la que puso la... Ahí está, justamente, acá lo tengo, bueno, lo tenía macheteado. ¿Ves que dice? La Corte Suprema de Justicia de la Nación suministrará y publicará mensualmente, por el medio de determinar por dicho alto tribunal, el valor resultante, eliminando las fracciones decimales. El cálculo lo establece el artículo 19 de la ley. No hay un cálculo que hace la Corte. La Corte se limita a publicar. Digo, porque así como más de una vez cuestiono determinados fallos laborales que va sacando la Corte, que son... digamos, un guiño a esta reforma laboral que está impulsando el gobierno, acá no tienen ninguna responsabilidad. Es este artículo 19 el que hay que derogar, ¿sí? O en todo caso hay que reformar, mejor dicho, para plantearlo de otra manera. Pero la Corte lo único que hace es publicar el resultante del cálculo que establece este artículo. O sea, será el 3% de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia. Esto es... la unidad de medida arancelaria para los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de justicia. O sí. sea, son 10 UMAS para un divorcio, alguien sí. que lo tramita. Hoy están 624, o sea, serían 6.240 pesos un divorcio. Para el juez que lo tramita, bueno, el divorcio es más expreso hoy. Acá no hay mucha tarea del abogado, perdóneme. Está bien, es importante que hacer los escritos, pero no es tanto. Sí, ahora, pero la adopción o tutela... Pero vos tenés que contemplar que esto no hace una diferenciación entre un divorcio exprés y un contradictorio. Es el mismo. Ah, en el contra... Es el mismo valor. Pero ahí se puede plantear un divorcio contradictorio si la ley dice que con la sola voluntad de una de las partes ya no hay más contradictorio. ¿O me equivoco? Sí, bueno, pero lo que te olvidás es de todas las chicanas que se pueden plantear durante el proceso. Bueno, háganse cargo, usted es abogado. Bueno. Escúcheme una cosa. Acción por efecto de divorcio y responsabilidad parental, 25. UMA. Exacto, lo que antes conocíamos como régimen de visitas y alimentos. Claro, que es el régimen de comunicaciones. Exacto. Hoy. Bueno, todo esto es, efectivamente, más o menos unos 15 de 16 mil pesos de honorarios. Sí. Acá hay 12 mil, 13 mil en el régimen de adopción. Esto quedó muy descalzado, porque un régimen de adopción... ¿cuánto no, adopción, tarda? Eso sí que es una tortura china. La adopción es una tortura china. Se trata, o se dilatan los tiempos, un año y medio, dos años, tres años, si es que se logra, con todo lo que sabemos. Con suerte. ¿Qué pasa? Y muchas veces no se logra. Sí, muchas veces demora mucho más. Bueno, no sé, sí, no, acciones no. de Estado y familia, 25 UMAS, qué sé yo. Bueno, ahora, este 3%, muchos lo que dicen es que el juez federal de primera instancia gana más de lo que la Corte estableció que ganaba. Perfecto, que lo discutan con el recibo de sueldo. ¿Y el recibo de sueldo cuánto establece? El recibo de sueldo dice que la remuneración básica son alrededor de 20 mil pesos. Por eso termina... O sea, la Corte falló bien. Es que no tiene nada que fallar. Perdón, una acordada en definitiva es una resolución meramente... administrativa, que comunica algo, pero no está resolviendo nada. Las acordadas no resuelven nada. Pero y plantear bien. La inconstitucionalidad de una acordada es algo insólito. No, bueno, es inédito. Sí, seguro que sí. La verdad es inédito, porque la misma Corte tiene que declararse inconstitucional sobre lo que ya validó. Pero aparte, con todos ¿qué iba a decir integrantes? Que es inconstitucional lo que publicó sobre esto? En todo caso, que plantee la inconstitucionalidad de la ley, que es lo que nosotros hicimos. ¿Sí? O que impulsen el proyecto de reforma que nosotros. En definitiva, que apoyan el proyecto de reforma que nosotros impulsamos. Pero está bien, más allá de quién es el TUT, el 3% de los 20.000 es lo que da entonces los 600 y pico de pesos. Porque acá Rizzo y demás dicen, miren, la verdad que la Corte se equivocó, no son 20.000, el juez gana 60.000. Entonces la UMA era 1.800, con lo cual todo esto se cambia, una cosa por el estilo. Mira, hay un acta pasa de que... Consejo Directivo de diciembre del año pasado, donde el propio Rizzo dice, si querés para la próxima te la traigo. El propio Rizzo dice, bueno, desvirtuaron el valor de la UMA, qué sé yo. O sea que desde diciembre del año pasado que lo sabía. Lo escondieron abajo de la alfombra. Por eso se publicó una semana después de las elecciones. Y los abogados se sienten totalmente estafados. Gracias por este ratito. La seguimos la próxima. Pero es un tema no menor, que tiene que ver con también ingresos, en este caso de los abogados o procuradores o auxiliares de la justicia, como se dice. Señores, nos vamos, le vamos poniendo el punto final. Nos vamos. Mañana, si Dios quiere, nos reencontramos. Mañana, ¿qué está? Urtubey en Neuquén, después Barrio Negro, va a dar una charla en Bariloche con los gobernadores, tanto con Gutiérrez como Beretilnek. Viaja mucho Urtubey. Bueno, está en campaña, por eso digo.
mañana. Hoy fue el Día del Empleado Público, nos vamos con eso. Un saludo grande a los empleados públicos. Un beso grande. Porque no todos son los que Gazalla estigmatizaba en sus sketches. Más bien, muchos otros son los que le dan vida a algo bastante estático. Y un solo dato, una persona maravillosa como fue José Marrone. Me saco el saco, me pongo el pongo. ¿Te acordás? Nació acá, en Palermo, entre Honduras y El Salvador, sobre Álvarez, ¿no? Sí. Juan Álvarez. Bueno, y un hombre que se lo recuerda y con la mejor... De la mejor manera, un hombre que ha sido albañil, ha hecho todos los oficios que hoy muchas veces se van perdiendo, de una infancia muy dura, el padre que le pegaba mucho y demás. Y bueno, lo queríamos recordar, nada más. Nos había dejado su cuerpo nada más, porque su espíritu siempre quedó y el lindo recuerdo. Un día como el de hoy, fallecía Pepito. Chau, hasta mañana, si Dios quiere. Gracias por la compañía. Bye.